Pero seguro que Lorena tiene algo con él. También venía esta nota. Piden dinero a cambio de los negativos y para que la familia no se vea envuelta en un escándalo. Dice que llamará. ¡Malnacidos! ¡Son unos malnacidos! Yo te lo advertí. Te dije que mi instinto sospechaba que Miguel no iba a ser feliz al lado de esa mujer. Te lo dije a ti, se lo dije a él. Miguel, mi pobre hijo. Bueno, ya cálmate, mamá. Cálmense ambos. Esas fotografías no prueban nada. Son completamente inocentes. Pero seguramente hay más, si están pidiendo dinero por ellas, ¿no? ¡Rosa! Sí, señora Rufina. Dame inmediatamente a mis hijos y también a Camila y Rebeca. A la oficina, donde sea, búsquenlos, pero que vengan inmediatamente. Nadie más tiene por qué enterarse de esto. Esta desgracia nos toca a todos los Ferrero, Mateo, a todos. Haga lo que le digo, Rosa. Sí, señora, ella. Ay, yo creo que no voy a soportar esto, no puedo, mamá, no puedo. Mamá. Señora Lorena, su correspondencia. Gracias. Y esa. Disculpe, ¿usted me puede mostrar la lista de las personas que pueden subir sin anunciarse? Sí. A mí me faltó colocar... Sí. Julio Torres. Es mi cuñado, no sé por qué lo olvidé. Julio Torres. Perfecto. Gracias. Listo. En 5 minutos quiero que llame al número que voy a darle. No, no tiene que decir nada. Solo escuchar. Anote el número. Yo vi las fotos con estos ojos. Eran la señora Lorena y mi papacito. ¿Y qué estaban haciendo? Ay, no sé, porque no pude ver bien. Pero mínimo, la señora Lorena se estaba besando con el joven. Porque eso la señora Rufina gritaba, lloraba. No, la tragedia completa. ¿Pero qué gritaba? ¿Qué gritaba? No, pues que eso era un horror, que eso era espantoso, que él sí le había dicho a don Mateo que doña Lorena no era de fiar. Y que el pobre don Miguel iba a sufrir. ¿Y qué dijo don Mateo, ¿eh? Ay, pobrecito, él estaba furioso. Pero después de defender tanto a esa nuera como él la ha defendido y venir a ponerle los cuernos al hijo. Ay, yo no quisiera ser la señora Lorena. Ay, no, me da un pesar, citica, ella, pobrecita. Ay, Lorena, que parecía una santa. Con esa cara de inocencia que tiene y resulta con amante. Cállate, Rebeca. Nadie está pidiendo tu opinión, ¿sí? Rebeca tiene toda la razón, Rodolfo. Yo me opuse a ese matrimonio porque intuía que Lorena Morantes no era la mujer que parecía ser y resultó cierto. Ahora díganme qué es lo que vamos a hacer. Yo no creo que Lorena sea una mujer de esa. Camila, ¿qué más evidencias quieres, por favor? La amenaza y las fotos lo dicen todo. Lorena Morantes no es más que una miserable que nos engañó a todos. Hola, Camila Ferrero. Habla Rufina de Ferrero. Sí, sí, por supuesto que sé de qué me está hablando. No, no, por favor. Mire, le pagaremos lo que sea con tal de que no haya escándalo. Lo que no entiendo es por qué se ensañan con nosotros, con nuestra familia, qué mal le hemos hecho. No, por favor, no, no me cuelgue, espere, por favor. Volverá a llamar para decir cómo hay que entregar el dinero. Pero esto sí que es el colmo. Resulta que Miguel se equivocó con esa mujer y ahora nosotros tendremos que cargar con las consecuencias. ¡Qué bonito! No es justo, papá. No es justo que por culpa de Miguel el nombre de la familia se ensucie de esa manera. ¡Basta ya! No quiero más comentarios. Yo lo advertí, Mateo, lo advertí. ¿Y si llamamos a la policía, mamá? Eso lo decide tu papá. Dame la llave. Don Mateo, ¿qué va a hacer, don Mateo?
demonios significa esto, Lorena? ¿Vas a decirme qué demonios significa esto?